Muy bien, continuamos entonces, estamos en el versículo capítulo primero todavía, versículo 19 al 23. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy, el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías, el Hijo? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron: ¿Quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: Yo soy la voz que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Una vez más, eres el profeta, lo que les venía diciendo, ¿verdad? El profeta ha prometido. Y la cita que les dije de Moisés es eh, Deuteronomio 18:18. 18. Yo le suscitaré del medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18:18 18 es la, eh, la promesa, la profecía de otro como Moisés, otro profeta. Acuérdense que Moisés es el primer profeta. A veces no lo vemos de esa manera, pero eh, en, en la Sagrada Escritura se le menciona plenamente a Moisés como profeta. Eh, y ya, ya en un ratito más que hablemos de, del nuevo Moisés para ser eso también importante. Otra cosa, eh, versículo 23. Yo soy la voz que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor. A veces no nos damos cuenta para qué se está preparando en esta profecía. ¿Para qué se está preparando el camino? Para salir, para el nuevo éxodo. Está hablando de un nuevo éxodo. Esa es la expectativa. Al hablar de eso, la expectativa es de un nuevo éxodo, esa preparación. Continuamos, y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen, que viene detrás de mí. A quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Entonces, cuando Juan les habla de esa profecía que habla del nuevo Éxodo, le preguntan, ¿por qué entonces estás tú haciendo esta preparación, este bautismo, si no eres ni el Cristo, que es el Mesías, ¿verdad? Ni Elías, ni el profeta. ¿Y qué dice Juan? Bueno, sí, viene un nuevo Éxodo, viene una nueva salida. Pero Él es quién es, Él es únicamente el portavoz. No soy digno de desatarle siquiera la correa. Y luego viene la introducción, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como les comenté, ahí está la conexión. Si va a haber un nuevo éxodo, tiene que haber un nuevo sacrificio pascual, tiene que haber un nuevo Cordero. ¿Y dónde está el nuevo Cordero? Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. ¿Quién era más viejo, Juan o Jesús? Juan. Acuérdense que María visitó a su prima ya, ya avanzada en el embarazo. Entonces es al menos seis meses más viejo. Pero ¿qué dice aquí Juan? Él existía antes que yo. No por edad, sino una vez más. Porque Él es Dios. Él es el preexistente. Él es el eterno. A eso se refiere. Existía antes que yo. Versículo 31. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de ese que es el elegido de Dios. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Juan? Y, y vean ustedes, una vez más, está narrando el bautismo de Jesús, una vez más, de una perspectiva diferente, ¿verdad? Es el mismo evento, pero aquí nos habla pues, de cómo Juan fue enviado, ¿verdad? En otras palabras, nos está diciendo Juan, ¿verdad? Viene un nuevo éxodo, Jesús es el nuevo Cordero Pascual, nos está hablando de una nueva creación, eso de, del agua, eso de bautizar con agua. Eh, ¿En dónde? ¿En dónde va a pasar todo esto? Ahí esa es otra pregunta también. Los judíos creían que la nueva creación vendría con el derramamiento del Espíritu, con el Espíritu de Dios. Fíjense, todo, todo es tan importante. ¿En qué forma descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús? Forma de paloma. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿A qué nos recuerda? Una vez más, Génesis. En el diluvio. ¿Qué sucede en el diluvio? ¿Se acuerdan? Manda Noé, ¿verdad? La paloma a ver si ya estaba la tierra, ya había tierra firme, ¿verdad? Entonces, al hablar de la nueva venida del Espíritu, del cumplimiento de la promesa, de la venida del Espíritu Santo en forma de paloma, ¿de qué estamos hablando? De una nueva creación, de una nueva creación, como fue en aquel entonces que eh, en Noé también fue una nueva creación, ¿verdad? De hacer a un lado la, la humanidad. Eh, pecadora y hacer una nueva creación. Entonces, eh, esa figura de paloma ciertamente nos habla de una nueva creación. Eh, todo con el Espíritu Santo sobre Jesús, Él es la nueva creación. Y, y ahorita vamos a ver más adelante cómo Juan habla de, de renacer del agua y del Espíritu, que aquí están juntos, ¿verdad? El Espíritu y el agua. Versículo 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dice: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir Maestro, ¿dónde vives? Le respondió: Vengan y lo verán. Fueron pues. Vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Fijando Jesús, su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Lo que les comenté hace rato lo podemos ver aquí, de cómo Juan eh, nos da otra perspectiva, complementa lo que hemos oído en los sinópticos. Porque en los sinópticos, eh, ¿cómo ocurre el llamado de los primeros discípulos? Vengan y síganme. Ok. <laughs> o sea. <laughs> No, no tiene tanto sentido, pero si vemos, como los complementa aquí Juan, que sus primeros discípulos eran, ¿qué, qué, ¿qué hacían antes? Eran seguidores de Juan. Ya ya Juan como que los había preparado, ya había preparado para el que iba a venir, vieron lo que hizo Jesús, vieron el espíritu, me explico, ya tiene más sentido decir, ah, pues no, nomás dejaron la red, ya tenían una cierta preparación. Entonces Juan en su Evangelio hace mucho de esto, el, el, el complementar. Lo que sabemos o lo que leemos en los otros evangelios eh, sinópticos. Entonces, aquí Juan está introduciendo la expectativa sobre el nuevo Mesías de una manera interesante. Eh, como les dije, Andrés y Pedro, pues ya eran discípulos de Juan. Cuando Juan muere, regresan a la pesca, viene Jesús, les dice: Síganme, y recuerdan lo que Juan Bautista les había enseñado, y entonces ya todo tiene más sentido. Siguiente pasaje o siguiente pericopa. Versículo 43. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe y Jesús le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: "Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel." Jesús le contestó: "¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores." Y le añadió: "En verdad, en verdad les digo, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre." Ese es un pasaje eh, donde quizás si lo han leído anteriormente se, se preguntan también, como, ¿qué está pasando? Verdad? ¿Por, cómo, cómo ¿Por qué reacciona Natanael de esa manera? Y es que una vez más tenemos que entrar más adentro, tenemos que leerlo en un nivel más, más profundo. Natanael, fíjese cómo reacciona: le, le llama hijo de Dios y rey de Israel. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a un par de pro profecías que quizás no habíamos considerado antes, a menos de que tengan una buena Biblia con notas o, o alguna buena explicación. Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 6 al 10, en esta profecía del Mesías. Fíjense. Luego el ángel de Yahvé advirtió a Josué: Así dice Yahvé Sabaoth. Si actúas según mis normas y guardas mis mandamientos, estarás al frente de mi templo y tú mismo guardarás mis atrios. Yo dejará que te acerques con estos que están aquí. Escucha pues, Josué, y ese nombre Josué, saben ustedes que es lo mismo que Jesús, ¿verdad? Joshua, Josué es lo mismo que Jesús. Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que están junto a ti, pues son hombres de presagio. He decidido traer a mi siervo Germen. Y esta es la piedra que pongo delante de Josué. En esta única piedra hay siete ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, oráculo de Yahvé Sabaot. Y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Aquel día, oráculo de Yahvé Sabaot, se invitarán unos a otros bajo la parra y bajo la higuera. Entonces, eh, se refiere esta profecía, está hablando del sumo sacerdote, Josué, que les digo, Josué... Es el hebreo Jesús, es la versión griega del mismo nombre, es lo mismo. Entonces, ya eso ya nos está apuntando hacia Jesús. He decidido traer a mi siervo Germen, ¿de qué estamos hablando? De retoño, de rama. Eh, en hebreo eh, este término es Neser o Neser. De ahí viene el, eh, el nombre del pueblo de Nazaret, viene de este mismo, eh, significa en otras palabras, ciudad del retoño porque de ahí iba a venir ¿verdad? ese hijo o retoño de Jesé, ese hijo de David. La higuera también es importante, porque la higuera era el lugar donde, por tradición, y como vemos aquí también, era el lugar donde los judíos estudiaban la ley, la Torah, bajo la sombra de la higuera. Entonces, ahora podemos entender un poco mejor cómo Natanael entiende, lo pone todo junto, el llamado, la rama, la higuera. Y entonces reconoce a Jesús como el Mesías, el Rey de Israel. Viendo entonces el cumplimiento de la profecía de Zacarías. También muy importante esta frase. Verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué les recuerda este versículo? Cuando descendió Jesús a los. Ah, que dice en el. En pero es lo que uh -huh. y, y esto, estamos hablando, se está refiriendo sobre todo, una vez más, libro de Génesis, cuando Jacob se echa un sueñito y ¿en qué sueña? En una escalera donde subían y bajaban los ángeles. Pero como vamos a ver, la, la escalera es algo importante, no, no es exactamente lo que pensamos en, en español. Ahí tiene el... Ah, no les puse el pasaje. Bueno, se los leo. Génesis está en el capítulo 28, versículos del 10 al 19. Ese o no se los puse ahí. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí. Génesis 28, 10, 19. Porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal, o sea, de almohada. Y se acostó en aquel lugar. Y tuvo sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos. Y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te devolveré a este solar, ¿no? No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y se dijo, así pues está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y asustado pensó, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel. Lo que estaba viendo en esta visión es una visión del templo. Llamó a aquel lugar Betel que es la casa de Dios, que es el templo. Sí, a veces, una vez más, las traducciones no, no nos permiten ver. Una visión del templo. Los templos en aquel entonces, piensen ustedes las figuras de los templos en aquel entonces, ¿qué figura tenían? Piensen en un templo, no sé, de los mesopotamios, un sigurat, Si ¿Sí saben lo que estoy hablando? Bueno, cualquier otro templo una pirámide, una pirámide, piensen en los templos de los aztecas, ¿verdad? Porque ¿qué, ¿qué es lo que se pretende hacer, ¿verdad?, con un templo en esa figura. Llegar hasta arriba porque arriba quién está. En, en esa cosmología, y, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, hablamos en esos términos, ¿verdad? Pero en la cosmología antigua, al subir al monte, en el Antiguo Testamento lo vemos una y otra vez: subir al, y en el Nuevo Testamento también, subir al monte es subir a dónde? A la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Entonces, esa es una visión del templo. Piensen en un templo como tipo pirámide. Los ángeles serían los sacerdotes, subiendo y bajando, ofreciendo sacrificios. Eh, pirámide con escalones, con diferentes niveles, ascendiendo al cielo. Piensen en el templo judío. La, la explanada exterior estaba en un nivel. Luego, cuando había escalones donde subías a la siguiente explanada, y así sucesivamente. Eh, está, es, es una pirámide, pero más extendida. No se, quizás no se alcance a apreciar como una pirámide de, de los egipcios o, o, o de los aztecas, ¿verdad? pero es ese mismo concepto de que va subiendo escalones a diferentes niveles. Cuando vemos el templo judío, la parte. Más interior del templo, o sea, el Santísimo, acuérdense que la parte más interi interior es el Santo de Santos, el Holy of Holies, el Santísimo, luego está el Santo, ¿verdad? luego la corte de los sacerdotes, luego de los hombres, de las mujeres, y la parte más exterior es la de los gentiles. ¿verdad? Eh, así como en el Templo Judío, la explanada exterior estaba en un nivel, luego, yendo más hacia adentro, se iba subiendo hasta llegar al Santo de Santos, hasta el Santísimo. En ese punto alto, la visión es de que ahí es donde la tierra se encuentra con el cielo. ¿verdad? En el punto alto de la montaña, en el centro del templo, es ahí el punto de encuentro del cielo con la tierra. Y la tradición judía, cuando interpreta este pasaje que les acabo de leer con el sueño de Jacob, ellos interpretan esto de que Jacob se encontraba en la cima del cerro. Donde más tarde construirían el templo, porque eso significa Betel, casa de Dios. Entonces, no pierdan de vista cuando lean el Evangelio todas las diferentes veces que Juan usa la imagen de casa de Dios. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, yo voy a prepararles un cuarto, dice Jesús. Eh, cuando purifica el templo, no pueden hacer de la casa de mi padre una guarida de ladrones, etc. Entonces no pierdan de vista cuando haga todas esas alusiones a la casa de Dios, al templo. Todo esto, estos dos pasajes, para volver a Natanael, <laughs> él como Jacob tiene una visión del templo, ve a los ángeles subiendo y bajando, no sobre escaleras, sino Jesús, porque Jesús es el nuevo templo. Jesús es la entrada al cielo. Jesús como hombre, como Dios, así como les acabo de decir que la cima del cerro era el punto de contacto de la tierra con el cielo, Jesús es eso. Jesús como verdadero Dios y como verdadero hombre es el punto de contacto de la humanidad con Dios. Por eso, si se pone a pensar, no, no encaja la imagen de Jesús como templo, pero ahora ya vemos que sí. ¿verdad? Ya tiene sentido el decir que Jesús es el templo. Y en la Eucaristía, porque hay que traerlo todo, ¿verdad? La Eucaristía, vimos cómo Jesús, como Dios, pone su tienda de campaña, pone su tabernáculo, que era el centro del templo, ¿verdad? pone su tabernáculo entre nosotros, porque en la Eucaristía es lo mismo. En la Eucaristía, el cielo y la tierra se encuentran. La Eucaristía que nosotros celebramos cada domingo es el encuentro del cielo con la tierra.